Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí les traigo una guía, una tipo guía para compras en línea, sobre todo por Facebook y ese tipo de lugares, porque todavía por Mercado Libre creo yo que pues está más controlado, ¿no? Pero por Facebook cualquiera puede vender. Entonces, bueno, les traigo una guía por algo que me pasó a mí. Un saludo a los administradores, no tiene nada que ver con esto, sino son sus usuarios. No voy a centrar en este videojuego, que es Grand Theft Auto 5, pero bueno, el vendedor puede ser de lo que sea, muebles, servicios, en este caso servicios, pero bueno. Yo compré Grand Theft Auto otra vez hace como una semana. Y bueno, aquí decía, ¿no? Que ya sabes que te dan millones en la cuenta, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues está bien. A enseñar. Espérenme. Contacté con él. Vamos a verlo, pero en grande, ¿vale? A ver. Un momento. Contacté con él. Le dije, oye, ¿cheteas cuentas de GTA 5 PC? Porque vi que se estuvo haciendo publicidad, tenía bastantes likes. Bueno, dije, bueno, está bien, voy a comunicarme con él. Hablé con él, estuve hablando un rato. Y me dijo, sí. ¿Qué precio, no? Le dije, hay riesgo de baneo, ya sabe, ¿no? Quería solo información. Me dice, el precio $10 por PayPal y de baneo depende del dinero que quieras. Bueno, es que yo como vi muchos likes, me confié un poco sobre él. El precio es por tiempo inmediato, le dije, o sea, pago y ándale, ya está, ¿no? Tu cuenta. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. ¿Y cómo es que una sesión contigo? Le pregunté. Me dice, mira, bro, me tienes que dar la cuenta y te la cheteo por dentro, ¿no? Bueno, dije, es que vi tu publicación que eran $5, solo quiero dinero. Le dije, ¿qué te parece $5 si solo me das dinero? Me dice, ok, pero puedes pagar por PayPal, ¿no? A esto les voy a recalcar al final, ¿eh? ¿Cuánto tiempo y cuánto tardas? Le dije, bueno, bla, 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 no les voy a enseñar todo lo que hablé, porque se va a pasar todo el día. Lo que pasa es que me dice, ¿no? Que ya le pagara. Le dije, más o menos cuánto tardas, me dijo 20 minutos, me pasó el correo de pago para yo pagar en PayPal. Dije, está bien, le dije, está bien, vale, le dije, te espero, me dijo, te espero, ¿no? Y ahí está, le envié el dinero al este güey. Le envié $5, le dije, listo, me dice, ok, pásame la cuenta y listo. Ahí como ven, ya quedó, ya murió. Ok, le pasé la cuenta y miren, me bloqueó el usuario. Aquí hay que recalcar algo. Aquí tengo las fotos de él. Antes de. Perdone por todo el reguero que tengo aquí, pero bueno, por lo mismo no he acomodado nada. Antes de. Yo de. Cuando estaba haciendo el trato con él, decidí tomar capturas. Dije, bueno, para estar más seguro, ¿no? Aquí, como ven, están los mensajes, porque yo lo hice en celular. Ok, ya hablamos, $10. Como pueden ver, aquí se llamaba Ian Ezequiel, que es su perfil real. Aquí, como ven, por reclamaciones que hice, que les voy a contar después. Les voy a contar cómo se cambió el nombre a Anthony P Pérez y luego Pérez sin Z. Y bueno, se eliminó sus fotos, ¿no? Porque su perfil sí era real. Ahorita les voy a contar qué pasó. Bueno, ya, hablé con. Me bloqueó y todo, ¿no? Yo tomé capturas de todo, miren. Capturas de todo. Ok. Y sobre todo me jalé sus fotos. Cuando me bloqueó, este güey seguía estafando a demás personas. Así que yo con un Facebook, otro que tengo secundario. Entré a su perfil y empecé a jalar sus fotos para saber sobre su información. Bueno, esta es su primera foto. Y entro al grupo que les dije y encuentro otro usuario que igual le hizo la compra. Y miren lo que dice. Ian Ezequiel es una rata asquerosa y un ladrón. No le compre nada. Es mentira. Me ha estafado el muy cabrón. Ok, me di cuenta con él. Y miren, otra que hizo. Ian Ezequiel estafador roba y no cumple sus promesas. Yo me puse en contacto con él. Y bueno, me habló que él creo que le pagó 15 euros, 12 euros por su cuenta. Y bueno, igual lo bloqueó. Hola, oye, ¿le pagaste al estafador por PayPal, no? Y me dice, sí. Bueno, ya abrió el reporte. Me dijo que no, es muy importante abrir el reporte y siempre hacerlo por PayPal. Ok, ah, miren, solo 12 euros. Muchos me dirán, ah, ya haces un video por 5 míseros dólares. Es simplemente defenderse, señores. Yo digo que es simplemente defenderse. Y así sean 10 centavos, es tu dinero. Y miren, volví a hacer la búsqueda con mi otro perfil sobre él. Y miren, nada más y nada menos que hace 12 horas volvió a publicar que vende cuentas, etcétera. Y miren cuántos comentarios. Y aquí miren cuántos comentarios, a cuánta gente cae, como yo. Entonces, bueno, yo todo esto lo reuní y me di cuenta al enviar yo el pago
que este güey se hace pasar por una empresa mexicana que se llama Tijuana Motors. Aquí, como pueden ver, está el link. Que yo hablé con esta empresa, dije, me voy a comunicar con esta empresa para estar seguro sobre este usuario. Dije, bueno, no pierdo nada. Y aquí está la empresa. Les dije, hola, ustedes vienen al servicio de cambiar cuentas de GTA V PC. El usuario, y le puse el link, que es Ian Ezequiel 507, se hace pasar que trabaja con ustedes. Y bueno, ellos me dicen, no, amigo, no hacemos reparaciones de sistema. No, no, me dice, no, amigo, solo hacemos reparaciones de sistema de videoconsolas. También modificamos el sistema para que tengan mod menú, pero no alteran cuentas. Ok. Y este es el link que mandan ellos. Vean, Tijuana Mod 2016. Y espérenme, la foto. Y Tijuana Mod 2016, que es el Facebook. Ok, entonces me puse a pensar. Dije, bueno, además de estafar, se está haciendo pasar por una empresa que no es. Así que dije, bueno, voy a entrar más a su perfil para ver su información personal. Y bueno, aquí están sus familiares. Obviamente yo los voy a eliminar, bueno, de la foto para que, pues, no tienen nada que ver sus familiares, ¿no? Bueno, vamos a ver más al rato. Y bueno, este es el güey, ¿no? Este es el güey que me robó. Ahí si lo ven, cuidado. Y así estaba su perfil antes. Era Ian Ezequiel 507. Esta era su foto de perfil. Este es él. Es que él, perdón la expresión, estafaba con su perfil real. Bueno, este es su perfil, así estaba. Y ahora lo cambió y ahora está así, como pueden ver, ya borró. Pero sus amigos siguen estando. Borró los que pudo. Y ahorita les voy a decir por qué borró todo esto y cambió sus cuentas cuando sigue estafando. Bueno, ya borró su perfil y todo. Vi a sus familiares. Como pueden ver en esta foto, él sale como una fiesta. Entonces me puse a investigar a sus familiares porque quería jalar yo la información de su madre o de su padre para yo comunicarme personalmente. Muy bien, pues encontré que este usuario, que también voy a difuminar, está en la misma fiesta. Y está en la misma fiesta. Y esta también está en la misma fiesta. Entonces dije, bueno, ¿por qué no voy a hacer información? Entonces dije, bueno, algo está pasando, ¿no? Dije, bueno, entonces voy a contactar a estos familiares. Y dije, sí, dicho y hecho, los voy a contactar. Me mandó un mensaje mi amigo Richie, un saludo para mi amigo Richie. Bueno, me les mandó un mensaje. Dije, les voy a mandar un mensaje a estas personas, a estos familiares. Joana, le dije. Saludos, me apena tener que tomar esta medida, pero ya muchas personas están reunidas y molestas por el siguiente caso. La persona de nombre Ian Ezequiel dejé fotos de esta sin comprometer a nadie, solo de carácter informativo, está haciendo fraude y estafando usuarios por medio de Facebook, ofreciendo servicios, cobrando X cantidad de dinero y desapareciendo y bloqueando según el código penal y conforme a la ley. Además, está utilizando, se hace pasar por una empresa mexicana, Tijuana Mods, ya fue contactada y está demostrado y aclarando que este individuo no tiene nada que ver con esta. Le dije, hay pruebas, fotos, etc. El usuario Ian Ezequiel cobra estos fondos de fraude por medio de PayPal. Ya está abriendo un caso con ellos y siguiendo estos pasos conforme a la ley. Sin embargo, no se inició un juicio y me comunico con ustedes para que esto tenga la solución lo antes posible. Reitero, esto no es una amenaza, solo es de carácter informativo y hacerle la invitación para que este usuario regrese el dinero lo antes posible, ya que yo, Rodrigo Mar, no soy el único agraviado. Además, usuarios levantan el reporte. Hay más usuarios levantando el reporte. No solo es por la cantidad robada, sino que sus intenciones son con dolo. Sin más que añadir, espero contar con su apoyo. Bla, 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 bla. Y le mandé las capturas, ¿no? De cómo yo hice el pago. Como yo mandé el pago, le mandé la foto de este individuo, que lo conoce muy bien, son sus familiares. Y los demás usuarios afectados, ¿no? Y la foto de que se hace pasar por una empresa y la foto donde están en esa fiesta donde varios de sus familiares estuvieron en esa misma fiesta. Muy bien, pues la señora me dejó en visto y le dije, espero contar con su ayuda, muchas gracias. Y bueno, me bloqueó, bueno, me bloqueó, ¿no? Me bloqueó y dije, bueno, a lo mejor no quería recibir nada, era este usuario, porque este usuario tenía fotos con su madre de este usuario. Tenía fotos con su madre, dije, bueno, rápido va a contactar. Así que bueno, me dejó en visto y también me bloqueó. Entonces, bueno, ya agotando todas las instancias, traté de comunicarme porque se ve que es menor de edad. Es este, por si lo quieren ver. Bueno, dije, bueno, ya agotando las instancias, me voy a comunicar con sus padres. Y dije, bueno,
Justo después de que mandé estos mensajes y me dejaron en visto, este usuario rápidamente cambió su usuario. Yo creo que lo regañaron, no sé qué carajos. Pero para bloquearme y no asumir responsabilidades, yo creo que andan en las mismas. No sé, no me interesa tampoco ya. Entonces dije, bueno, ya cambió su usuario, tengo las suficientes pruebas para yo demostrar. Así que dije, bueno, ya lo voy a escalar a PayPal. Hice yo la resolución del estado, como pueden ver aquí. Y mandé un mensaje al vendedor. PayPal da 10 días para que el vendedor te responda. Si no, ellos te van a meter. Obviamente, este señor, este usuario, no iba a contestar nada porque es un estafador. Así que lo que hice fue, hace unos 10 minutos a lo mucho, llamar a PayPal. Hacerle la plática con todos. Y bueno, decirle que tengo pruebas, que esto es un fraude. Y que no solo soy yo el único, sino que hay muchos más usuarios. Y que mínimo para pararlo, ¿no? Ya parar que siga estafando porque hay demasiados usuarios. Entonces, bueno, ellos me dijeron que ellos lo van a escalar. Ya lo escalaron. Miren, vean. Ya lo escalaron. Está en disputa. Se espera la respuesta del vendedor. Vamos a ver. Y listo. Como pueden ver, artículo no recibido, reclamación. Ya solo se espera la respuesta del vendedor. Obviamente no la va a dar, no la dio desde un principio. Entonces, me dijo PayPal, mira, tú tranquilo, esto es muy seguro. Si en 10 días él no te contesta, PayPal te va a hacer el reembolso. Por eso yo les digo que si van a comprar en cualquier parte del mundo, en cualquier red social, en mi caso Facebook, cualquier artículo, siempre, 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 siempre paguen con PayPal. Porque veo que muchos publican, mira, por ejemplo, este usuario publica que ya lo estafaron, ¿no? Un maricón dice. Yo les pregunto, bueno, ¿por dónde hiciste todo el depósito? Y me dicen que, bueno, hicieron un depósito de tarjeta de crédito, ¿no? Por Oxxo, ese tipo de lugares. No lo hicieron por PayPal, entonces no se puede abrir un caso, el dinero se pierde automáticamente. Entonces, bueno, mi experiencia, bueno, así solamente se aprende, ¿no? La primera vez, es que compren siempre a través de PayPal y no confiando en gente que no conoce y no tiene ni un día ni un mes haciéndole esos tipos de depósitos. Así que lo que quiero agregar nada más es que siempre por PayPal. Y bueno, y si ya cayeron como yo y afortunadamente hicieron por PayPal, que hagan lo que yo. No necesariamente tienen que sacar tanta información. Yo lo que hice es investigar bien este usuario, sacar la información de sus familiares y ponerme en contacto para evitar tanto problema, ¿no? En este caso, bueno, no se quieren hacer responsables, me bloquearon. Entonces, pues ya lo escalé a PayPal. Así que ustedes se pueden evitar todo esto simplemente si pagan en PayPal y si ya cayeron, como les comenté, pues simplemente llamen, cuenten todo y siempre que hagan compras por estas páginas, tomen captura para que estén más seguros. Tomen captura de su foto de perfil de este usuario, su información, etcétera. Ahora, otra cosa que les iba a aclarar es de que este güey cambia su nombre y su foto para evitar, ¿no?, que lo encuentren, ¿no? Además de que tiene el mismo link, como pueden ver, además de eso, Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. este usuario le dejó un like a su familiar en su foto. ¿Qué foto? Muy bien, les voy a mostrar la foto. En la misma fiesta que estuvieron todos, él le dejó un like. Se los voy a mostrar. Aquí está el like, como pueden ver, Anthony Pérez. Anthony Pérez. Ok, entonces nada más es esto para informarles y hacer un tipo de tutorial por si tuvieron algún problema. Recuperen su dinero, porque sé que este usuario no va a responder ni por los comentarios que le dije, ni porque me comunicó a sus familiares, nada, nada, nada. Entonces, bueno, en este caso ya entra PayPal. Me dice, le damos 10 días al vendedor para que haga algo, se comunique con nosotros, si no, bueno, te hacemos el reembolso. Entonces, bueno, en 10 días voy a volver a tener mis $5, que como les digo, no es porque ay, sea mucho o poco dinero, es por simplemente defenderse y porque es su propio dinero, así sea $1 o no. Bueno, sin más que agregar, nada más les quería enseñar esto y bueno, esta experiencia que tuve comprando en Facebook por primera vez. Y espero, creo que ya me alargué mucho. Bueno, hasta luego. Bye.